Señoras y señores, desde el pabellón García San Román vamos a retransmitir el encuentro de división de honor entre el hockey línea, lógicamente, entre el Molina Sport y el Hockey Club Castellón. Y bueno, tenemos como siempre los comentarios a Roberto Díaz. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, José Luis. Sí, y bueno, pues antes que nada y antes de empezar ya con la crónica del partido, les vamos a dejar con unas entrevistas previas que hicimos con el capitán del Molina Sport hace Gran Canaria, Cristian Betancor, y con el capitán del Hockey Club Castellón, Lion Bank. Hacemos ese acto, les dejo con las entrevistas y volvemos ya con el inicio del partido. Cristian Betancor, capitán del Molina Sport hace Gran Canaria. Cristian, ¿cómo se presenta este encuentro con el Castellón? Este partido va a ser bastante igualado, porque es un equipo que se asimila a nuestro juego. Es un equipo que presiona bastante como nosotros y intentaremos hacer lo mejor posible. Ha sido un partido difícil como cualquier otro y vamos a intentar ganarlo, que es lo para eso estamos. ¿Cómo ves el inicio de temporada? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, porque parece que vamos cogiendo fuelle, pero vamos, está así, ¿no? Poquito a poco. La liga es muy larga, quedan muchos partidos y hay que ir despacito, pasito a pasito. Hay que mejorar ciertas cosas y vamos a ir paso a paso, que es como tenemos que ir. Y por último, Cristian, bueno, ¿cómo ves esta temporada? ¿La ves más fuerte, menos fuerte? ¿Los equipos con más talonarios, menos talonarios, más cantera? Este año está más junta, más equilibrada. Hay menos dinero, con el tema de la crisis a todos nos afecta. Y ahí estamos, lucharemos para todos. Estamos ahí todos, creo yo. Por suerte, Cristian. Muchas gracias. Nos encontramos con Liam Vance, capitán del Castellón. Liam, ¿cómo ves este encuentro? ¿Cómo se presenta este encuentro? Bueno, es un partido complicado, un partido muy importante. Estamos los dos empatados a puntos. Y nada, bueno, Molina Sport en casa siempre es un partido muy, muy complicado. Así que nada, habrá que luchar duro para intentar sacar algún puntito aquí. ¿Cómo lleva la temporada el Castellón? Pues de momento difícil, hemos ganado un partido y hemos perdido tres contra los tres primeros. Son los tres que siempre suelen estar ahí arriba, pero bueno, ahora ya es más nuestra liga lo que nos toca jugar y a ver si conseguimos sacar algo. Esta crisis económica está afectando a los equipos, lógicamente el talonario desaparece y favorece a los equipos de cantera. En el caso del Castellón, ¿le ha venido bien esta crisis? ¿Se está tirando más de la cantera? A ver, se tira un poquito, lo que pasa es que tampoco tenemos una cantera tan amplia en Castellón, ese es el problema. Intentamos sacar jugadores, pero siempre es difícil. El hockey no termina de ser un deporte muy popular en Castellón y además tenemos dos equipos en Castellón, entonces lo hace más complicado para nuestro equipo. Pero bueno, el problema es que, luego está el tema de la crisis, que tenemos un presupuesto muy reducido y encima lo hace más complicado todavía. Pues Lian, suerte y que gane el mejor. Muchas gracias. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No, 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 no.
estamos ya al inicio de este encuentro. Después han escuchado ustedes las entrevistas que hacíamos a los dos capitanes. Bueno, los dos con ganas de ganar, Roberto. Y bueno, vamos a ver cómo empieza este encuentro. Vamos a ver las alineaciones por parte del Molina Sport. Pavel, Morilla, Cristian, Bruno, Drexi, Portillo, Aitami, Jesús, Carrito, Fabián, Zamora, Ondrak, que son los dos porteros, Fabián y Ondrak, y Ladia. Por parte del Castellón, Bronson, Vans, Catalán, Font, García, Col, Ross, Sabatino, Santos y Sanín. Francesco Sanín. O sea que hay unos cuantos de apellidos de extranjeros, por lo menos en el Castellón, ¿no? Tiene un pupurrí de extranjeros. Sí. Bueno, pues estamos ya al inicio de este encuentro. ¿Cómo se presenta, Roberto? Pues en principio es un encuentro que para nosotros nos resulta asequible, pero el Castellón es un equipo que lucha y juega muy duro y fuerte, y tenemos que mantener el control del punto en todo momento. Bien, pues está a punto de comenzar el encuentro y el amigo Morilla, que está poniéndose los guantes. Y recordad que los árbitros son Ramón Córdoba, del Colegio Vasco, y Alejandro García, del Colegio Aragonés. Comienza el encuentro y, bueno, ya está el Molina Sport por medio de Pavel. Ahí está Ladia. Vamos a ver la circulación del disco, del PUB. Todavía me lo recuerdo. Está presionando el Castellón. Ahí está ya el ataque. Bueno, ese lanzamiento de Drexi. El Castellón por medio de Juanjo. Bueno, ahí se estorbaban los dos jugadores del Castellón. Vuelve a recuperar el disco y lanzamiento del área. Bueno, pues presión por parte de ambos equipos y que ahí ha habido de todo. Bueno. Carlos se ha metido el traje de portero, que eso no puede hacer, pero bueno. La verdad que el gran robo de Pablo de la portería es bastante peligroso. Sí. No sí, lo voy sí. a hacer. Bueno, pues será ahora un lanzamiento, un golpe franco, ¿no? Sí. Tendrá de ahí a la izquierda la portería. Ahí está Aitami. Castellón que inicia su contraataque. Está intentando salir de su área. Ahí estaba la presión de Sebastián Col. Este golpe franco. Bueno, pues esto es inicio, Roberto. No, ahora mismo el partido totalmente abierto, no se sabe quién está. Nadie está marcando el ritmo, ¿no? Claro. Bien, pues ahí está la presión. Ahí está mi Portillo y será golpe franco. Sí, eso es lo que nos interesa siempre, por lo menos bloquear el pub en el campo contrario.
Ahí sigue el Molina por en ataque. Jesús intentando buscar ese aclarado. Bueno, ese contraataque, bueno. Ahí ha estado a punto de engancharla a Cristian. Ahí ha estado a punto de conseguir el primer gol Gran Canario. Sí, un poco buscando también esa. Ahí se inicia ese contraataque. Con el Pú hacia Labia. Ahí está Pavel. Ataque del Castellón y gol. Yo creo que hay un poco de despistado, ¿no? ¿Sí? No ha sido tampoco una jugada para terminar en gol. Pero bueno, todavía queda mucho tiempo por delante. Bueno, si pues 20 minutos para el final de esta primera parte. Y Juan Font que pone el primer gol en el marcador a favor del Castellón, aunque no veo que sube al. No suba al electrónico. Yo creo que un poco en frío esto, ¿no? Este gol, ¿no? Sí, así como un jarro de agua fría. Estábamos manteniendo el puto, estamos teniendo velocidad, estamos haciendo cruces entre nosotros, bastante bueno, pero. Golpe franco. Bueno, el lanzamiento de Aitami. Vamos a ver si buscamos ese aclarado. Por delante el Castellón, 0-1. A falta de 19 minutos para el final de esta primera parte. Ahí está la presión del Molina Sport. Bueno, Aitami que cierra ese posible contraataque.
Bueno, pues ahí ya vemos que hay, siempre se aprovecha Roberto los cambios, ¿no? Sí, los parones lo más fácil para hacer el cambio. Se aprovecha otro equipo para refrescar jugadores. Bueno, pues. Ahí está Drexi. Hacia Pavel, vamos a ver este. El ataque del Molina Sport. Morilla. Ataque del Castellón, es bien defendido por el Molina Sport. Pavel de nuevo con el disco. Esta Morilla, vamos a ver. Lanzamiento del Castellón. Vamos a ver ahora el disco en poder del equipo Gran Canario. Y golpe franco, que bueno, pues a falta de 16 minutos sigue perdiendo el equipo del Molina Sport 0-1 ante el Hockey Club Castellón. Roberto, ¿cómo se va desarrollando esta primera parte? Bueno, ahora parece que poco a poco hemos cogido otra vez el ritmo. El ritmo, ¿no? Manteniendo el puño y siguiendo la portería contraria. Ahora solo nos falta que entre puño. Estamos viendo el encuentro un poco con más dominio del disco por parte del Molina Sport, que ahora mismo va abajo en el marcador, intentando por igualarlo. De todas formas, el Castellón es un equipo pegajoso, ¿no? Sí, sí, es lo que tiene que ver un equipo que está constantemente arriba tuya. Ahí está Drexi, que
Pues te lo acaba de evitar que Gaitami, el jugador de Molinas Pobre, estaba pisando el área del portero. Y el jugador no se puede mantener cuando está en un ataque dentro del área. Pues 14 minutos para el final de esta primera parte. Vence el Castellón por 1-0. Será de nuevo golpe franco. Y a punto ha estado ahí. Bueno, yo creo que ahí le han pillado falta a Font, que le ha hecho falta sobre Morilla. Aquí la zancadilla. No sé, ahora sí que tenemos que aprovechar la superioridad que tenemos ahora. Sí, es la primera del partido. Es la primera del partido. Está Morilla en ese golpe franco. Por en ataque, intentando aprovechar la superioridad. Ahí está Morilla. Ladia. De nuevo Morilla. Los lanzamientos se suceden, pero bueno, hay que estar un poquito más. Sí, de todas maneras está habiendo más movimiento que tiro, sí. Morilla que lo intentaba. Pues siguen transcurriendo los minutos, la superioridad del Molina. Ya se acabó. Se acabó la superioridad. 11 minutos y medio para el final de esta primera parte. Sigue el Castellón ganando por 1-0. El gol conseguido por Juan Fon. Bueno, pues cuando faltaban 20 minutos para el final de la primera parte. O sea que a poco de comenzado el encuentro. Tiempo muerto solicitado por el Molina Sport, por su entrenador Alejandro Molina,
y nosotros que hacemos un pequeño asco. El ahorrador de electricidad Estamina es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estamina le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estamina no necesita ninguna instalación especial. Es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Se acabó el tiempo muerto y bueno, ya también podemos conocer, si quieres, los resultados. Roberto, ¿los podemos decir? Sí, bueno, ya ha terminado en esta jornada los otros tres partidos y quedaría así el Castel Bilbao contra el Metropolitano, pues ganando el Castel Bilbao 5-6. Dismeva hemos sobrado contra el España, que es el partido de la jornada, que son los dos equipos más fuertes, ganando el Dismeva por 3-1. Y el Tres Cantos, Rubí en Patins, pues ganando el Rubí 3-8. Vale, pues resultados normales. Bueno, el Dismeva a lo mejor con el España, ¿no? Sí, ahí, bueno, ahí, eso de 3-1, ¿no? Ahí tuvo que ser un partido emocionante. De infarto. Bueno, pues ya está en juego el encuentro Molina Sport, hace Gran Canaria y Castellón. Para el final de esta primera parte. Bueno, ahí ha estado el portero Ondra, a punto ha estado de conseguir un segundo gol, ¿eh? Sí, el uno contra uno, eso siempre es complicado para el portero, pero bueno, sí. Ondra se ha mantenido frío y ha sabido bloquearlo, pero eso es lo que no se nos puede acabar, el dejar al portero solo es algo. Ahí está de nuevo el Molina Sport. Pues se suceden las jugadas en una y otra portería. El Molina Sport está buscando equilibrar el resultado. Ahí está el lanzamiento de Diego Santos. Y de nuevo el disco en poder del Molina Sport. Ahí está Drexi iniciando el ataque Gran Canario. Y un lanzamiento. Y qué pena. Y ya se inicia de nuevo el contraataque del Castellón. Ha estado también Ondra.
siguen transcurriendo los minutos. Ahí está Pavel. Murilla. De nuevo Pavel con el disco. Vamos a ver el equipo Gran Canaria que está buscando. Bueno, pues acaba de marcar el segundo gol. De nuevo Juan Fon. Pues 0-2. Porque bueno, tiene que ponerse las pilas. Tiene que ponerse las pilas, Roberto, ¿no? Tiene que tener en cuenta que ha llegado la mitad de veces que no toca la puerta y ha aprovechado esa oportunidad. Sí. Y el segundo, este segundo gol ha sido un fallo defensivo también brutal. Ha dado el disco muerto ahí, el jugador. Nada, ha sido un chintetón que no quedó. ...54... para el final de esta primera parte. Golpe franco. No, ha habido expulsión a Drexi por obstrucción al jugador valenciano. Pues nada, en los tiempos muertos, solicitado de nuevo por Alejandro Molina. Hacemos un alto, recordemos marcador. Molina es por 0... Hockey Club Castellón 2. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Tiempo muerto. Y bueno, pues golpe franco y en inferioridad el equipo Gran Canario. 5:53.
Ahora me imagino que el Molina Sport defendiendo. Sí, aparte de ahí esa parada de Odra. Muy bien ha estado Odra ahí en esas dos intervenciones. Será cuestión de dejar pasar los dos minutos. Sí, ahora hay que defender a muerte ahí, no hay que no mete, no meten en otro gol, porque si no ya se nos hace muy cuesta arriba el partido. Claro. Ahí está Víctor Bronson y Ladia en esa disputa de ese disco. Castellón que está buscando aumentar al tercer tanto la diferencia. Bueno, ahí estaba la parada de Odra de nuevo. Tercer gol. Pues de Francesco Sanín. A falta de 4:37 por el final de esta primera parte. Molinas por 0. Hockey Club Castellón 3. Roberto, se está poniendo esto difícil, ¿eh? Sí, la verdad que es algo que no se esperaba. Castellón es uno de los equipos que con nosotros pues, siempre estamos muy igualados. No para la primera parte terminar con esto más tarde. Vamos a ver si reacciona el equipo Gran Canario. Ahí está el contraataque cortado por Drexi. Ahí está Mi, vamos a ver ahora. Vamos a ver si en estos tres minutos que faltan. Algún guante se ha perdido ahí. Algún lado se ha quedado sin guante. Ahí está Morilla, vamos a ver. Yeah.
Vamos a ver ese contraataque del Molina. Bueno, el pase. Bueno. Acaba el gol ahí. Ahí ha habido una media fricción. Y creo que va Juan, que bueno, no sé si ha habido, no ha habido nada, si ha sido expulsado. No, nada, nada. Nada, ¿no? Son los roces típicos del juego. Parece ahora ser que sí. Parece ser que sí. Sí. El árbitro. Dos minutos ha expulsado. Dos minutos para dar la careta al jugador contrario. Que no lo vio el árbitro principal, lo vio el otro árbitro. Claro. O sea que tenemos una inferioridad de nuevo. Sí. A falta de un minuto y medio para el final de esta primera parte. Pues de nuevo una inferioridad al equipo Gran Canario. Que procede no aumentar la cuesta del equipo castellonense y terminar esta primera parte. Sí, lo que tenemos que intentar es eso. Además que si terminamos así, pues empezaríamos 30 segundos en la segunda parte de inferioridad. En inferioridad. Bueno, ya entraremos más fresco, ya son 30 segundos nada más, ¿no? Ahí está el Castellón intentando aumentar. ...30 segundos para el final de esta primera parte. Ahí está Arauco. Siete segundos, cinco segundos para el final de esta primera parte. Final. Final de este primer tiempo. Ahí vemos el marcador. Molina por hace Gran Canaria 0, Jorge y Castellón 3. El resumen de esta primera parte, Roberto. Pues que el equipo ha salido totalmente desconcentrado, no está teniendo intensidad ninguna y muchos fallos en defensa. Eso algo no nos podemos permitir y bueno, luego el marcador. Bien, pues recordamos marcador, Molina por 0, Jorge y Castellón 3. Hacemos un alto y ya volvemos a la segunda parte. Hasta ahora. De nuevo en este pabellón García San Román, en lo que va a ser esta segunda parte. Seguimos con los comentarios de Roberto Díaz y bueno, también seguimos con este marcador negativo para los intereses del Molina Sport hace Gran Canaria de 0 tantos a 3 a favor del Hockey Club Castellón. Roberto, ¿cómo se presenta esta segunda parte? Pues la verdad es complicada, pero espero que Alejandro haya hecho unos cambios de líneas para que pueda jugar un poco más en equipo y seamos un poco más efectivos adelante en ataque. Bien, pues a punto de comenzar ya el encuentro. Y a Cristian y Bronson en esa disputa del disco. Bueno. Thank you.
Ahí está Morilla iniciando el contraataque. Están los 30 segundos que tenías de inferioridad, ¿no? Sí, ya estamos ahí. Ya se acabó ya, ¿eh? Sí. Tenemos que hacerlo con el push como sea, no estar corriendo detrás de él. Si no, al final lo que somos nosotros, ellos siguen claro. Haciendo su jugada. Ahí está Cristian. Vamos a ver ese inicio de contraataque. Portero castellonense David Ross. Vamos a ver si el Molina Sport marca en estos primeros instantes de esta segunda parte. Ahí está David Roque, ha cogido el disco, el PUB, y será golpe franco. El equipo castellonense que ha aprovechado dos superioridades, me parece, ¿no? Los dos últimos goles no fueron superioridad, ¿no? Pues ya ahora ya tengo yo la duda. Ahí está el Molina Sport intentándolo. Solo ha marcado un gol en superioridad. Solo uno. Atento Jesús. Vamos a ver ahí. Bueno, qué pena, ahí se le ha ido. Juan Fong iniciando el contraataque al Castellón. Ya está Odra oportuno en esa intervención. Está jugando con intensidad ahora esta segunda parte el Molina Sport, que parece que se ha puesto las pilas. Sí, parece que estamos cerrando en defensa, estamos cerrando mejor los huevos. Ahí está Pavel.
19 minutos 53 segundos para el final de este encuentro. Sigue perdiendo el Molinas por 0-3 frente al Hockey Club Castellón. Ahí está Morilla, vamos a ver. Ahí está el contraataque del Castellón. Bueno, por el tiempo que corre a favor del equipo castellonense. Sí, claro, a ellos les interesa que corra el tiempo. Bueno, es que David Roque también está parando bastante. Sí, la verdad que es un chico joven y tiene bastante calidad, bastante segura detrás del puerto. Ha sido seleccionado ahora para la selección española junior y también para la serie, creo. La verdad, cualquier portero. El equipo castellonense que está presionando arriba de... Ahí está Cristian. Bueno, qué pena. Vamos a ver el contraataque. Ahí está bien Odra. Muy buena la intervención del portero Gran Canario. Intensidad del juego, bueno, lanzamiento de Portillo y golpe franco. Ahora se está viendo un partido totalmente diferente a la primera parte. Sí. Ya no tiene nada que ver, hay mucha más intensidad, mucho más movimiento. El Molina Sport que quiere recortar diferencias. Ahí está el Cami, Jesús. ¿Cómo está parado el juego? Porque el portero movió la portería. Estaba fuera de sitio. Y se aprovecha para hacer ese cambio de... Vamos a ver ahí, Gavia. Sí. Ha estado providencial ahí. Sí, la verdad que eso es lo más difícil de un portero, que son esos pases rápidos al otro palo.
Bien, pues 16 minutos para el final de este, del encuentro y de esta segunda parte. Sigue perdiendo el Molina Sport por 0 tantos a 3. Interesa recortar distancia para... Ahí está Jesús. Orilla. Que marcaba a falta de 15 minutos ha cortado distancia 1-3. Bueno, pues parece que por lo menos podemos ir acortando. Sí, acortando distancia. Ya se le ve más animado y se ve más concentrado en el Bueno, pues tiempo muerto solicitado por el entrenador castellonense. Hacemos un alto, volvemos de inmediato. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Se acabó el tiempo muerto y bueno, pues recordamos marcador Molina por AC Gran Canaria 1, Hockey Club Castellón 3. Comienza de nuevo el partido. Y golpe franco. Intensidad esta segunda parte es bastante diferente a la primera, ¿eh? Sobre todo por parte del Molina Sport, Roberto. Sí, estamos viendo un partido totalmente diferente ahora en segunda parte. Y tampoco la diferencia tanta de goles me parece a mí excesiva, ¿no? Por el equilibrio entre uno y otro equipo, como decían los dos capitanes. Sí, no, aparte lo bueno que se está viendo que no está... Bueno, pues... Despiste de la defensa. Sí, y Juan Ricardo Catalá, que consigue el 1-4. El portero se quedó totalmente vendido. O sea, el pase al otro póster y ya no le da tiempo a llegar. Poco le ha durado el recorte de diferencias al equipo Gran Canario, Roberto.
Sí, no, esperemos que mantenga la mente fría y no se venga abajo con este cuarto. Claro. Que al final hay que seguir, que todavía quedan 14 minutos de partido. Efectivamente, todo el mundo queda en el hockey línea. Golpe franco. Ahora mismo ya no sabemos lo que está diciendo. Sí. Bien, pues faltan 14 minutos. Vamos a ver si el Molina Sport es capaz de recuperarse anímicamente este cuarto tanto que marcaba Juan Ricardo Catalá. Suave, ¿no? Sí, con la sí. Entrada. Ahí está el Molina Sport, vamos a ver. Ahí está Pavel. Buscando el segundo gol del equipo. Le damos una expulsión a Molina Sport. Bueno, pues... esta superioridad del equipo Gran Canario la pasa sin goles. Vamos a ver, ahí está. Ahí está. Minutos para el final del partido. Ya volvemos a la igualdad por la expulsión de Rubén Castellanos. Sí. Ahí está oportuno Cristian. Vamos a ver ahí Pavel.
ver Pavel ese lanzamiento. Bueno, ahí se ha llevado un golpe Ladia. Sí, me parece que la ha dado entre el guante y la codera, que tiene ahí un pequeño hueco y justo lo da con el stick. El jugador tiene grande. Pero bueno, nos pone a nosotros con cuatro jugadores en pista y yo con dos. Bueno, vamos a ver si aprovechamos la superioridad. Ahora se debería marcar, ¿no? Sí, ya, tenemos casi un minuto, pues, el 4 contra 2. O sea, ahí tenemos que ir a muerte ahora mismo este minuto. Y después ya tendríamos otros 2 minutos con 4 jugadores en pista y 3 de ellos. No, eso ahí... Ahí sí que no entiendo qué pita el árbitro. No sé lo que pita, pero... El portero el no lo había bloqueado, o sea, no... Que estaba defendiendo era el... que estaba haciendo los goles del portero. Al final golpe franco. Sí. Seguimos teniendo un jugador más, ¿no? Sí, ahora hay cuatro jugadores de Unidas Por y tres de Castellón. Bien, pues nos han aprovechado la superioridad. 9:49 para el final del encuentro y de esta segunda parte. Bueno, sigue perdiendo el Molina Sport por un tanto a cuatro. Solo quedan 30 segundos de superioridad. Si no, aprovechamos ya. ¡Gol! ¡Gol! ¿De Pavel? Sí. Pues Pavel, que ha cortado distancia aprovechando la superioridad. Dos, cuatro. Bueno, pues quedan 9:33. Tiempo muerto para Molina Ford. Tiempo muerto para el Molina Ford. Nosotros hacemos un alto en el camino. Se acabó el tiempo muerto solicitado por Alejandro Molina. Queda 9:30 para el final del encuentro. 2-4. Bueno, pues... todavía queda esperanza, 9 minutos son un mundo en el hockey línea, ¿no? Sí, claro, hay que tener en cuenta que mucho tiempo y muchos tiros puede todavía entrar. Al final se aprovechó la superioridad, ¿no? Sí, el justito ya para sacar, ¿cómo pudimos marcar este gol? Vamos a ver si este gol sirve de acicate para el... Ahí está. Muy buena parada de Ondra, ¿eh? Buena parada de Ondra, sí, ¿eh? Que a pesar de los 4 goles está haciendo un buen partido. Sí. ¿No?
despiste defensivo. Que ha lanzado solo, ¿eh? Ahí está Arabia intentando sacar ese disco del área Gran Canaria. Intentaba Pavel. De nuevo el pum en la zona Gran Canaria. Ahí está Morilla. De Morilla, Juan Fon. Está Drexi. Jesús. Ahí el contraataque. Menos mal que no ha estado atento el jugador castellonense. Ahí está Drexi. Se lanzamiento que lo paraba Víctor Ross. Bueno, golpe franco. Bueno, una parada que tuvo suave Ondra. Sí, Lo que estamos viendo ahora es que Castellón se ha metido a defender hombre a hombre, 1-1. Sí, sí, por eso digo. Y es más complicado ahora moverlo. Vamos a ver este ataque de Molina por... Una falta de... ¿Y si José no había la ventaja o que no la ha captado? No, y mientras nosotros mantengamos el puck, podemos sacar al portero y meter al jugador. Ya que el equipo contrario, desde que la controle, puede separar el jugador. Si la aprovechamos ahora como la que hicimos anterior y ya nos dejamos a un gol de... del tema. 5 minutos 53 segundos. Vamos a ver si se aprovecha esta superioridad. Y
Ahí está Pavel. Ladia, Orilla. Bueno, ahí está el corte de... Vamos a ver ahora ese ataque. Bueno, Víctor Roca está oportuno. Y ha conseguido... Sigue en superioridad el equipo Gran Canario. Aprovecha la superioridad esta. Del equipo Gran Canario. Gol, gol de Maxi. Esto ya es otra cosa, ya, ahora ya podemos respirar un poquito más. Que un golito para empatar el partido. A falta de 3.50, 3-4. Pues 3-4. Con el guante en la cara a Cristian y ha cogido el árbitro encima de la espalda. Pues ahí se ha parado un poco el tiempo. No sé qué es lo que van a señalar los árbitros. Nada. Nada. Se volverá a sacar un golpe franco, ¿no? Sí, pues, se repite el saque y ya está.
Bien, pues el saque de nuevo. Vamos a ver ahí ahora estos 3 minutos que quedan, si el Molina Sport es capaz de empatar el encuentro. Vamos a ver, ahí está Nadia. Ahí está Morilla. Jesús. El árbitro que ha señalado. Lo que parece señalado es que se ha servido el. De la mano para. De la mano de para un compañero suyo. Para seguir con la jugada. Para que uno puede mantener un momento y servirte a ti para seguir jugando. Pero no va a pasarle a alguien. Ni pasarle un compañero. Bien, pues vamos, 3 minutos para el final de este encuentro y de esta segunda parte, más emoción imposible. Molina por 3, Hockey Club Castellón 4. Drexi. A ver, buscando ese aclarado. Bueno, pues ahora el Castellón defendiendo a capa y espada el resultado, a capa y espada, perdón. Un último esfuerzo, Roberto, del equipo Gran Canario para empatar el partido, por lo menos. Sí, sí, ahora no puede decaer. Tienes que seguir como están hasta ahora, que lo tenemos perfecto. Está siendo muy agresivo en ataque, que es lo que se esperaba de ellos desde el principio del partido. De nuevo golpe Franco. El portero Víctor Ross, el portero visitante castellonense. Está haciendo una buena labor también debajo de los palos. Ahí está el apoyo del equipo, de la afición del equipo Gran Canario. ¡Gol de Pavel! ¡Increíble! Está muy listo ya. ¡Increíble cómo lo marcaba! Sí, señor. Y bueno, se destapa el tarro de las esencias, 2-0-6, y Pavel, que consigue el empate a 4, cuando faltan 2 minutos, 0-6 para el final de este partido. Roberto, más emoción imposible. Sí, vamos, ya va a ser infarto los 2 minutos que quedan. Menos mal que estamos aquí, vamos a ver si la defensa ahora. Defensa Gran Canaria, muy bien, ahora está el contraataque del equipo Gran Canario. Pavel lo intentaba. Y golpe Franco. 1:37. Con este empate que por lo pronto tranquiliza más. Sí, no, tranquiliza, un por punto menos, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Vamos a ver si todavía puede darle la vuelta al marcador el equipo Gran Canario. Ahí está Cristian.
Bueno, a punto ha estado ahí. Vamos a ver ahora el ataque del equipo de Castellón. Ahí está. Vamos a ver, 55 segundos. Bueno, eso se ha salido de la portería. Eso se ha salido de la portería. Qué pena, porque lo estaba viendo yo dentro de... Sí, le faltaba un pequeñito empujón. Un pequeñito empujón para quedar dentro. Vamos a ver, nadie ahí. ¡Ey, qué pena, Morilla! Bueno, o sea que dentro de la portería, Tenemos la última oportunidad ya. Final. Pues más emoción imposible, qué pena. Pero bueno, yo creo que ahí vemos el marcador. Molina Sport hace Gran Canaria 4, Hockey Club Castellón 4. Roberto, no para acto para cardíaco. Sí, la verdad que ha sido un final de infarto, pero viendo cómo comenzamos el partido no podemos pedir más realmente. Yo creo que nos debemos contentar con este empate a 4, que viendo cómo iba esa primera parte de 0-3. Al final, bueno, pues la casta del equipo Gran Canario, de este Molina Sport, que ha sabido sobreponerse a ese 2-4 y empatar el partido, ¿no? Sí, exacto, o sea, no, es que pedirle más al partido, porque el Castellón también ha sabido dar cara, y aparte el portero castellano tiene unas grandes actuaciones. Claro. Entonces, o sea que... la verdad que podemos ir muy, muy contentos con este punto que nos quedamos. Bien, pues gracias Roberto por acompañarnos en los comentarios, esperarte en una nueva próxima retransmisión del Molina Sport. Gracias, Roberto. Bien, pues señores telespectadores, recordamos marcador. Molina Sport hace Gran Canaria 4, Hockey Club Castellón 4. Un empate que, bueno, que después de esta primera parte que empezaba mal para el equipo Gran Canario, pues se puede considerar justo. Hacemos ya la despedida, como no, les espero la próxima semana, siempre dentro del canal deportivo y del Ojo del Deporte. Hasta siempre.